Bien, buenas noches con todos. Pidiendo disculpas por el impasse que en la tarde no fue posible conectarme a la hora que correspondía. Entonces, yo había hablado con Daniel avisándole sobre este impasse. Asimismo, en los siguientes días, si tengo algún problema o cualquiera de ustedes tiene algún problema, hay que notificarlo a tiempo para ver la forma como se remedia esa situación. Bien, para hacer honor al tiempo, vamos a empezar la clase correspondiente al día de hoy, que corresponde a lo que es corriente alterna. ¿Por qué corriente alterna? Porque en todos los estudios que nosotros analicemos, desarrollemos, tenemos que estar claros en lo que es desglose de potencias, cargas resistivas, cargas inductivas, cargas capacitivas, para poder desarrollar los proyectos que trabajaremos más adelante. Un momento, por favor. Por favor, Daniel, si puedes compartir el link. En el grupo, para las personas que no pueden acceder todavía al EVA, si puedes compartirles en el grupo que conformaron de instalaciones eléctricas para que se puedan conectar. Bien. Ok. Entonces, como les había mencionado hace un momento, ¿por qué corriente alterna? Como ustedes saben, en circuitos 2, ustedes abordaron los conceptos básicos de lo que son cargas resistivas, cargas inductivas, cargas mixtas, ¿sí? Y cómo se calculan estas. Pero en particular, tanto en instalaciones eléctricas como en sistemas eléctricos, son dos asignaturas que van de la mano. Entonces, antes de iniciar en temas particulares de diseño, quiero hacer un recordatorio y dejar puntual los métodos de cálculo que se utilizan para desglosar potencias, sea resistivas, inductivas o capacitivas. Entonces, como introductorio, vamos a ver todo un compendio de lo que son las principales ecuaciones fundamentales de corriente alterna, donde vamos a abordar lo que son valores característicos de las magnitudes alternas o de corrientes alternas. Entonces, ¿cuáles son los valores característicos de las magnitudes alternas? Tenemos valor instantáneo, valor máximo, valor medio, ¿sí? Donde el valor medio de la intensidad de corriente alterna sinusoidal en función del valor máximo va a ser igual a intensidad máxima, 2 por intensidad máxima entre pi o de forma resumida 0,636 por intensidad máxima. Asimismo, el valor medio de la tensión alterna sinusoidal en función del valor máximo va a ser igual a 2 por voltaje máximo entre pi o de forma resumida 0,636 por voltaje máximo. Y el valor eficaz, nosotros sabemos que matemáticamente la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de los valores instantáneos de intensidad de corriente o tensión durante un periodo, o lo que es igual a 0,707 por intensidad máxima. Asimismo, tenemos la ecuación que caracteriza el valor eficaz de una tensión alterna sinusoidal, que es en función del valor máximo, de forma no análoga que para la intensidad vamos a tener que va a ser 0,707 por voltaje máximo. Y también nos vamos a encontrar otro término que es el factor de cresta, que es la relación entre el valor eficaz y el valor medio, o un valor que siempre será de 1,11 cuando nos refiramos a factor de cresta. Ahora, la representación gráfica de una magnitud alterna senoidal. Vamos a tener la representación mediante senoides, que vamos a tener en la primera figura, que es en función del tiempo, donde vamos a tener un periodo, ¿sí? La segunda figura, que es en función del ángulo del recorrido de la onda, y la tercera, la que es la representación vectorial cuando nos referamos a través de un vector para definir una magnitud.
sea voltaje o corriente. Luego de eso, vamos a pasar a ver de forma rápida lo que son los circuitos simples de corriente alterna. Como vamos a tener un circuito con resistencia ohmica, como podemos ver en la figura A4, donde vamos a tener una resistencia, una fuente que emite un voltaje y por ella circulando una corriente por el circuito como tal. Bien, un circuito tiene solo resistencia ohmica cuando está desprovisto de autoinducción y capacidad. Por ejemplo, un circuito con resistencia ohmica, estamos hablando de una ducha, ¿sí? Que es una resistencia pura. Entonces, por la resistencia circula una corriente alterna solenoidal de frecuencia e intensidad eficaz, que es la ecuación que podemos apreciar. Asimismo, la intensidad de corriente está en fase con la tensión aplicada y la potencia consumida por efecto Joule en la resistencia se llama potencia activa, se denota con la letra P, y se mide en vatios. Y la ecuación que caracteriza a este circuito va a ser igual resistencia por intensidad al cuadrado o voltaje resistivo por intensidad. Otro circuito que tenemos son los con autoinducción. ¿Sí? Un circuito tiene solo autoinducción cuando está desprovisto de resistencia ohmica y capacidad, como es la gráfica que podemos apreciar en la figura A15, donde la intensidad va a estar desfasada del voltaje 90 grados. Su ecuación característica de reactancia inductiva será igual 2 pi por la frecuencia por inductancia. Se denomina reactancia de autoinducción o inductancia y se mide en ohmios. Aquí también hay que denotar que la intensidad de corriente está desfasada en retraso 90 grados, un cuarto de periodo, y la potencia consumida por la autoinducción se llama potencia reactiva y se denota por la ecuación Q sub L, donde vamos a tener X sub L por intensidad al cuadrado o voltaje inductivo por intensidad. Así mismo vamos a tener un circuito con capacidad, ¿sí? Como podemos ver en la figura A6, donde vamos a tener un circuito capacitivo, donde es meritorio decir que un circuito tiene solo capacidad cuando está desprovisto de resistencia ohmica y de autoinducción. Al conectar un condensador de capacidad a una tensión alterna sinusoidal de valor eficaz y frecuencia. Por el circuito pasa una corriente alterna sinusoidal de frecuencia y valor eficaz, denotado por la ecuación, ¿no es cierto? Que vemos que va a ser voltaje sobre 1 sobre 2 pi por frecuencia por capacitancia. También vamos a tener un circuito con capacidad y este se llama reactancia de capacidad o capacitancia. ¿Sí? Este circuito tiene solo capacidad cuando está desprovisto de resistencia ohmica y de autoinducción al conectar un condensador de capacidad a una tensión alterna sinusoidal de valor eficaz y frecuencia. Asimismo, aquí vamos a tener su capacitancia, ¿sí? O capacidad que va a ser igual a 1 sobre 2 pi por frecuencia por capacitancia. Y la potencia consumida por el condensador se utiliza para la carga del mismo y se llama potencia reactiva y se calcula por la ecuación que podemos apreciar en la lámina. Así vamos a tener un circuito serie de corriente alterna. ¿A qué se refiere esto? Vamos a referirnos que al conectar un circuito con varias resistencias, reactancias y capacidades en serie a una tensión alterna sinusoidal de valor eficaz y frecuencia, vamos a tener que por el circuito pasa una corriente alterna sinusoidal de frecuencia e intensidad eficaz que se representa a través de la ecuación intensidad que va a ser igual a voltaje partido sobre raíz cuadrada sobre resistencia al cuadrado o resistencias totales al cuadrado si tenemos varias resistencias más la suma de reactancias de autoinducción menos la suma de reactancias de capacidad estas elevadas al cuadrado. Asimismo, vamos a definir la impedancia del circuito, va a ser igual a Z, o la impedancia total, que va a ser igual a la raíz cuadrada de resistencia total, más la reactancia de autoinducción, menos las reactancias de capacidad elevadas al cuadrado. Y la intensidad de corriente está desfasada un ángulo, ¿cierto?, respecto a la tensión, de acuerdo a la siguiente expresión, donde delimitamos que el ángulo va a ser igual a la tangente del ángulo entre las reactancias de autoinducción menos la reactancia de capacidad
partido entre la resistencia total del circuito. También vamos a definir que la potencia que consume el circuito se divide en potencia activa, que puede ser calculada a través de las siguientes ecuaciones: resistencia total por intensidad al cuadrado, o voltaje por intensidad por coseno del ángulo, potencia reactiva. Asimismo, vamos a tener dos ecuaciones que en definitiva me permiten llegar a lo mismo. Potencia aparente, puedo calcularla por la impedancia total multiplicada por intensidad al cuadrado o por voltaje por intensidad. Y la relación entre estas potencias, o el triángulo de potencia que se conoce, va a ser igual a la raíz cuadrada de potencia activa más reactiva, cada una de estas elevadas al cuadrado. Si es que aquí necesitaríamos el ángulo, lo podemos calcular de varias formas, como vamos a ver más adelante, o el factor de potencia. Entonces, la intensidad de corriente puede considerarse analíticamente formada por dos componentes perpendiculares entre sí, como podemos ver en la figura A7, donde vamos a tener intensidad activa en fase con la tensión y intensidad reactiva desfasada a 90 grados respecto a la tensión. Y vamos a tener que la intensidad activa va a ser igual a intensidad por coseno del ángulo y la resistiva va a ser igual a intensidad por seno del ángulo. La intensidad sabemos que es la suma vectorial de dos componentes y se la puede calcular también por la raíz cuadrada de intensidad activa más intensidad resistiva, cada una de estas elevadas al cuadrado. Bien, las construcciones gráficas de los circuitos, ¿no es cierto? Considerando un circuito con resistencia, autoinducción y capacidad en serie, como podemos ver en la figura 8, o sea, una combinación de cada una de estas cargas, se pueden realizar las gráficas siguientes. Triángulo de tensiones, que es la representación vectorial que podemos ver en la figura 9, formada por el triángulo de tensiones, donde vamos a tener que el vector del voltaje va a ser igual al vector de la resistencia más el vector del voltaje de la inductancia más el vector del voltaje de la capacitancia, o lo que es voltaje resistivo más voltaje inductivo. Asimismo, la tensión activa nosotros podemos determinar a través de resistencia por intensidad o voltaje por el coseno del ángulo o a través de el triángulo de impedancia que podemos ver en la figura A10. Y donde delimitamos la tensión o la ecuación de la tensión reactiva. Aquí es meritorio decir que el triángulo de resistencia o el triángulo de resistencias dividiendo los tres lados del triángulo de tensiones por el valor de la intensidad se obtiene la figura, ¿no es cierto?, presentada a 10, o lo que se conoce como triángulo de resistencias, donde vamos a tener resistencia ohmica, resistencia total e impedancia del circuito. Asimismo, tenemos el triángulo de potencia, multiplicando los tres lados del triángulo de tensiones por el valor de la intensidad, se obtiene el triángulo de potencias que podemos apreciar en la figura A11, donde tenemos todas las formas de poder obtener la potencia activa, ya sea por resistencia por intensidad, voltaje resistivo por intensidad, voltaje por intensidad por coseno del ángulo. En este triángulo, recordemos que la potencia activa siempre se mantiene constante. La que varía es la potencia reactiva de acuerdo al consumo de reactivo que tenga aquel circuito, y la potencia aparente es el resultado de la potencia activa y el consumo de potencia reactiva que tengamos en el circuito. Algo muy importante, señores, que es meritorio que ustedes lo consideren en el desarrollo de la asignatura, pues recordemos que ya están en octavo ciclo, es el principio de separación de potencias. Esto debe ser ley para el desarrollo de todos los ejemplos y casos prácticos que hagamos en el desarrollo de la asignatura, porque no nos podemos confundir al momento de separar potencias en un análisis de cargas, ¿sí?, de una instalación, sea de carácter residencial, comercial, industrial. Entonces, hay que tener presente
estos criterios de separación de potencias. Entonces, una red de corriente alterna de frecuencia constante se conservan por separado las potencias activas y reactivas, o lo que se conoce como el teorema de Bouchereau, donde decimos que la potencia activa total de un conjunto de receptores conectados en la red es igual a la suma aritmética de sus potencias activas. ¿Sí? A eso se refiere separar potencias. Si yo tengo diferentes tipos de cargas con varios factores de potencia, yo tengo que separar la potencia activa de cada una de esas cargas para sacar una potencia total. Similar caso, la potencia reactiva. Y lo que sí sería la potencia aparente total, sería la raíz cuadrada de la potencia activa total cuadrado más la potencia reactiva total al cuadrado, si yo me refiero al teorema de Bucherot. Entonces, dentro de esto tenemos un circuito paralelo de corriente alterna para separar las potencias de acuerdo a lo que establece el teorema de Bucherot. Entonces, al conectar varios receptores en paralelo a una tensión alterna senoidal de valor eficaz y frecuencia, vamos a tener las siguientes gráficas, ¿sí? Como son la figura A12. Entonces, por los receptores circula corriente alterna senoidal, siendo la intensidad total, según la primera ley de Kirchhoff, igual a la suma de las intensidades eficaces que circulan por cada receptor, que sería la figura A3, ¿cierto? Nosotros tenemos varias corrientes que circulan, una tensión, donde la intensidad o el vector de la intensidad va a ser igual a la sumatoria de todas las corrientes, o lo que es igual a la intensidad, que va a ser igual raíz cuadrada de intensidad al cuadrado más la intensidad resistiva al cuadrado. La intensidad activa total será igual a la suma de las intensidades activas que circulan por cada receptor, o lo que es igual a la intensidad A1, A2 más intensidad AN, o también lo podría encontrar a través del ángulo de desfasaje. Como podemos saber, cada corriente tiene un desfasaje, ¿no es cierto? También lo podría calcular en función del desfasaje, que sería en este caso I1 por su ángulo, más I2 por su ángulo, ¿no es cierto? Más IN por su ángulo. Y la intensidad total, reactiva total, es igual a la suma de las intensidades reactivas que circulan por cada receptor, ¿cierto? En este caso, la resistiva sería igual, lo que cambiaría sería el ángulo, ¿sí? Si yo lo calculo por ángulo. En la activa sería por coseno y en la resistiva sería por seno. Asimismo, tenemos que la intensidad de corriente está desfasada un ángulo respecto a la tensión aplicada, o lo que va a ser igual al ángulo de la tangente de la intensidad resistiva entre la intensidad activo. Y la impedancia total del circuito, como podemos ver en la figura 14, va a ser igual a voltaje sobre intensidad o aplicar el triángulo impedancia, donde la resistencia total del circuito va a ser igual a impedancia total por el coseno del ángulo, y la reactancia total del circuito va a ser igual a la impedancia total por el seno del ángulo si quisiera trabajar por ángulos. La potencia consumida por el circuito se divide en potencia activa, ¿cierto? Va a ser igual voltaje por intensidad por coseno del ángulo, o potencia 1 más potencia 2, si me refiero a potencia activa. Si es que es potencia reactiva, asimismo, lo puedo calcular a través de voltaje por intensidad por el seno del ángulo, o la sumatoria de todas las potencias reactivas del circuito. Y la potencia aparente, como podemos ver, va a ser siempre la potencia activa total al cuadrado más la potencia reactiva total al cuadrado, todo esto sobre raíz cuadrada. En cambio, vamos a hablar ahora sobre lo que es resonancia. La resonancia en un circuito en serie de corriente alterna. ¿Pero qué es esto? Un circuito de resistencia R, autoinducción y capacidad en serie conectado a una tensión alterna senoidal de valor eficaz y frecuencia está en resonancia, como podemos ver en la figura 15, cuando la intensidad de corriente alterna que lo recorre está en fase con la tensión aplicada.
Esto ocurre cuando el valor de la resistencia de autoinducción es igual al valor de la reactancia, perdón, al valor de la reactancia de capacidad, ¿sí? O sea, para que se cumpla esta conducción, esta condición, la reactancia inductiva tiene que ser igual a la reactancia capacitiva y diríamos que el circuito está en resonancia. Entonces, en este caso, la intensidad tomará un valor muy elevado al estar limitada solamente por la resistencia ohmica del circuito y la ecuación que a mí me permite determinar esta condición va a ser igual a voltaje sobre resistencia raíz cuadrada, resistencia al cuadrado más reactancia inductiva menos reactancia capacitiva, todo esto elevado al cuadrado, o lo que es voltaje sobre resistencia. Si la resistencia es muy pequeña, prácticamente nula, el circuito actúa cuando está en resonancia como un cortocircuito y en este caso la frecuencia a la que se verifica la resonancia va a ser igual 1 entre 2 por pi por reactancia por inductancia por capacitancia. Perdón. Ahora, cuando hablemos de resonancia en un circuito paralelo de corriente alterna, aquí hay que recordar que una bobina de resistencia R y coeficiente de autoinducción en paralelo con un condensador de capacidad y estos conectados a una tensión alterna senoidal de valor eficaz y frecuencia, están en resonancia cuando la intensidad total absorbida está en fase con la tensión aplicada, como podemos ver en la figura 16, un circuito en resonancia paralelo de corriente alterna, ¿no es cierto? Vamos a tener una fuente, una reactancia inductiva y una capacitancia, intensidades circulando. Entonces, cuando el circuito está en resonancia, la intensidad total absorbida es muy pequeña y el circuito tiene una impedancia muy grande. Si la resistencia de la bobina es muy pequeña o prácticamente nula, la resonancia tiene lugar cuando la reactancia de autoinducción es igual a la reactancia de capacidad y la frecuencia a la cual se verifica la resonancia se calcula igual que en el circuito serie. Entonces, aquí hay que denotar que la intensidad total absorbida es nula y el circuito actúa como si estuviese abierto o como una impedancia infinita. Corriente alterna trifásica. En un conjunto de tres corrientes, es un conjunto de tres corrientes alternas de igual características y desfasadas entre sí un tercio de periodo o 120 grados o 2 pi entre 3 radianes. La representación gráfica de magnitudes trifásicas senoidales la podemos encontrar de tres formas, que puede ser la representación cartesiana, se representa mediante tres senoides desfasados 120 grados o un tercio de periodo. En la figura A17, estaríamos hablando en función del tiempo, se toma el valor de la magnitud en ordenadas y el tiempo en abscisas. En cambio, en la figura A18, en función del ángulo, se toma el valor de la magnitud en ordenadas y en ángulo en abscisas, teniendo en cuenta que el tiempo de un periodo le corresponde en 360 grados o 2 pi radianes, ¿sí? Como podemos ver en la figura. Y otra forma es de representar de forma vectorial, como podemos ver en la figura A19, donde la velocidad angular, ¿no es cierto?, va a ser igual a 2 pi por frecuencia o 2 pi entre periodo. En la representación vectorial se representa la magnitud mediante tres vectores, como podemos ver el vector 1, 2 y 3, o vector A, B y C, de módulo el valor máximo de la magnitud y que giran en movimiento uniforme o en el sentido de las manecillas del reloj, realizando una rotación en el tiempo, un periodo con velocidad angular. Aquí vamos a tener definido cada una de las intensidades, ¿sí? Entonces, en la práctica se representan los vectores con módulo de valor eficaz, la suma de las tres magnitudes del sistema trifásico en cualquier instante es nula. ¿Cuándo se cumple esta condición? Cuando las tres fases están equilibradas o balanceadas. Si es que una de estas fases está desbalanceada, no se va a cumplir esta condición. Y para concluir, para pasar a los ejemplos de desarrollo práctico, vamos a tener, recuerden, dos tipos de conexiones en sistemas trifásicos, como son en estrella, ¿no es cierto?
Vamos a decir que tanto un receptor como un generador trifásico pueden conectarse en estrella en un punto común llamado neutro, para este caso, el de aquí. Los tres extremos libres de las fases se conectan a tres conductores llamados activos de fase y el punto común puede verse conectado a un conductor llamado neutro. Entonces, en este caso vamos a tener conductor RST y el neutro o ABC y el neutro. Aquí vamos a tener un voltaje, ¿no es cierto?, entre estos dos puntos, un voltaje entre estos dos puntos, voltajes. Entonces, recuerden que en una conexión en estrella, siempre la intensidad de línea va a ser igual a la intensidad de fase, el voltaje de línea va a ser igual a la raíz del 3 por voltaje de fase, ¿sí? O lo que es voltaje RS igual a voltaje ST o igual a voltaje TR, por lo que va a ser igual a voltaje de línea, que me refiero, si lo analizamos vectorialmente. Como comprobación, vamos a decir que en este triángulo de aquí, el triángulo ONM de la figura 21, se deduce que el voltaje de línea entre dos va a ser igual al voltaje de fase por el seno de 60 grados, o voltaje de fase, raíz de 3 entre 2, o voltaje de línea que va a ser igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase. En cambio, si yo me refiero a una conexión en triángulo, tanto un receptor como un generador trifásico pueden la intensidad de línea conectarse en triángulo uniendo el final de una fase con el principio de la siguiente fase, como podemos ver en la figura A22, y el final de la tercera con el principio de la primera para cerrar el triángulo, como podemos ver en la figura A22. Las conexiones entre las fases se conectan a tres conductores llamados activos o fases. Asimismo, aquí tenemos una condición característica de este tipo de circuitos, que aquí el voltaje de línea va a ser igual al voltaje de fase, o el voltaje RS va a ser igual al voltaje ST, o voltaje de línea igual a voltaje de fase. En cambio, aquí la intensidad de línea va a ser igual a la raíz de 3 veces la fase, ¿sí? Como podemos apreciar en la gráfica, y una comprobación con el triángulo, podemos decir que del triángulo ONM de la figura A23 se deduce que intensidad de línea entre 2 va a ser igual a intensidad de fase por seno de 60 o lo que es raíz de 3 entre 2 o intensidad de línea raíz de 3 por intensidad de fase. Entonces, miren, hasta aquí hemos concluido con lo que son el circuito estrella y el circuito triángulo. Entonces, la potencia en corriente alterna trifásica es la suma de potencias de las tres fases si el sistema está equilibrado. Si el sistema está desequilibrado, habrá que hacer un desglose de potencias por cada fase de manera individual, ya que su ángulo sería diferente en cada fase. Entonces, si estaríamos hablando de un sistema equilibrado, la ecuación que me permite determinar su potencia activa sería igual 3 por voltaje de fase, intensidad de fase, coseno del ángulo. Y la reactiva, ¿no es cierto?, sería igual a 3 por voltaje de fase, por intensidad de fase, por seno del ángulo. Y la potencia aparente sería la raíz de 3 por voltaje de línea por intensidad de línea. Aquí la potencia activa del sistema trifásico equilibrado es 3 veces la potencia de una fase. Y en resumen, ¿no es cierto?, yo hablo de potencia en corriente alterna trifásica, en estrella el voltaje de fase va a ser igual a voltaje de línea entre raíz de 3 y la intensidad de fase va a ser igual a intensidad de línea. Y la potencia activa va a ser igual a raíz de 3 por voltaje de línea por intensidad de línea por coseno del ángulo. Y en cambio, si es que me refiero a potencia con corriente alterna trifásica en triángulo, aquí el voltaje de fase va a ser igual a voltaje de línea y la intensidad de fase va a ser igual a intensidad de línea entre raíz de 3 y la potencia activa va a ser igual a raíz de 3 voltaje de línea por intensidad de línea por coseno del ángulo. Para dejar claro lo que es triángulo de potencia, vamos a especificarlo con una bebida que creo que
casi a ningún electromecánico le gusta. No haga gargantas, ingeniero. Creo que es una vía que casi a ningún electromecánico le gusta. Ya es a menos, la cuarentena. A menos que sean electromecánicos live. Ya se le extraña, ingeniero. No creo que sean esos casos. Miren, ¿por qué he citado esta lámina? Primero, como que para cortar un poco tanta fórmula, sí, que eso ustedes ya lo saben, ¿no? Para recordarlo. Entonces, en la siguiente lámina, ¿no es cierto?, vamos a expresar o a graficar qué es el triángulo de potencia, ¿no es cierto? El triángulo de potencia está conformado por la energía útil, ¿sí?, que es la energía consumida por los aparatos eléctricos de la instalación, es la energía realmente útil. La energía perdida, que es la energía que se genera y que viaja junto con la activa, pero que no se utiliza realmente, ¿sí? O sea, la energía reactiva, si es que hablamos de un sistema de distribución, es la que me permite transportar la energía de un punto a otro. Sin esta energía no lo podría transportar la potencia. Y la potencia aparente o la energía absorbida por el receptor, ¿no es cierto?, va a ser la conformación de estas dos potencias. Tanto la potencia perdida como la potencia útil, lo que nosotros conocemos como triángulo de potencia. Nuevamente quiero hacer énfasis. En el triángulo de potencia, lo que es invariable es la energía útil o la potencia activa, ¿sí? Entonces, el factor de potencia se hace más grande o más pequeño según el consumo de la potencia reactiva. Y obviamente la potencia aparente pues será guarda relación con la potencia activa y la reactiva. Para concluir, antes de pasar a los ejemplos de aplicación, vamos a tener también el cálculo de un circuito trifásico equilibrado. ¿No es cierto? El circuito trifásico equilibrado en tensiones e intensidades se calcula a partir de una sola fase como un circuito monofásico, y la intensidad de fase aquí va a ser igual al voltaje de fase o la tensión de fase entre la impedancia de fase. Entonces, de los valores de las tensiones e intensidades de fase se obtienen los valores de línea según el tipo de conexión del circuito. Bien, hasta ahí, señores, no sé si hay alguna pregunta, alguna aclaratoria que necesiten acerca de lo que hemos visto de las ecuaciones fundamentales de lo que es corriente alterna. No sé si estamos claros hasta ahí para proceder a los ejemplos de aplicación. Miren, hasta ahí yo quiero recalcar que las cargas resistivas, ¿sí?, o la carga resistente, dos ejemplos comunes resistentes de carga resistiva son las lámparas incandescentes y los calentadores eléctricos, ¿sí? Son cargas netamente resistivas. Entonces, ¿cuál es la particularidad de una carga resistiva? Que estas consumen energía eléctrica de tal manera que la onda de corriente permanece en fase con la onda de voltaje. ¿Qué significa esto? Que el factor de potencia para una carga resistiva será la unidad. ¿Sí? Es la característica de una carga resistiva. Su factor de potencia será la unidad porque no hay consumo de reactivo. En cambio, si es que yo hablo una carga capacitiva, una carga capacitiva hace que la onda de corriente dirija la onda de voltaje. Por lo tanto, aquí el factor de potencia de una carga capacitiva es libre. Como ejemplo de estas cargas, podemos citar bancos de capacitores, cargas electrónicas como son cargadores de celular, cargadores de laptop, motores, entre otros, dispositivos de arranque electrónico. En cambio, también hay que recordar qué es una carga inductiva, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las particularidades de las cargas inductivas? La carga inductiva hace que la onda de corriente se retrase de la onda de voltaje, por lo tanto, el factor de potencia de una carga inductiva está retrasado. Ejemplos de este tipo de cargas, tenemos lo que son los transformadores, motores, bobinas, entre otros.
Y también hay que recordar qué pasa cuando estamos con cargas combinadas, ¿no es cierto? La mayoría de las cargas no son puramente resistivas o puramente capacitivas o puramente inductivas. Muchas cargas prácticas hacen uso de varias combinaciones de resistencias, condensadores e inductores, y el factor de potencia de tales cargas es menor que la unidad y se está retrasando o adelantando. Ejemplos de este tipo de cargas, vamos a tener motores monofásicos, ¿sí?, que a menudo utilizan condensadores de arranque o de funcionamiento, circuitos de sintonización o los circuitos de filtro. Entonces, miren, hasta ahí hemos visto los diferentes tipos de cargas que ustedes van a encontrar en la industria, en el sector residencial, en el sector comercial, y sus ecuaciones, que a mí me permite desglosar sus potencias. ¿Sí? Ya sea si es que estoy trabajando cargas trifásicas o cargas monofásicas. Recordarán siempre que si estamos hablando de una carga trifásica equilibrada, pues la sumatoria de estas tres tiene que ser cero. Pero como les había dicho en una parte de la presentación, esto casi, al menos en una industria, no se cumple. ¿Por qué? Porque no se puede tener un control de que todas las cargas instaladas sean trifásicas. ¿Sí? Puedo tener un transformador trifásico que alimente a varios transformadores, a varios motores trifásicos, pero también puedo tener cargas monofásicas, ¿sí?, que si es que no están equilibradas, no se cumple esta condición.